Dalma, ¿cómo estás? Bien, contento, contento y a la vez nervioso porque hoy, bueno, estrenamos single, pero sobre todo muy feliz, ¿no? Porque poder participar una vez más en Cadena 100 por ellas, pues bueno, me ilusiona mucho. Yo siempre lo digo, que es una noche de verdad muy especial. Todos los compañeros que estamos aquí, al subir al escenario tienes una sensación muy especial cuando ves toda la gente, cómo lo está vibrando, cómo lo está disfrutando. Viniendo para acá con la furgoneta, que veías toda la gente con el pañuelo rosa, la verdad que te emociona mucho. A mí me encantaría que una noche como estas no habláramos tanto de guerreras, que sí, pero hablar más de investigación. ¿Qué falta totalmente, hace? Totalmente. De hecho, este año se está haciendo mucho hincapié, ¿no? En que cada vez se potencie más lo que es la investigación. Y bueno, pues si nosotros a nivel humano y también a nivel profesional podemos participar y poner nuestro granito de arena, bienvenido sea. Hablando de granitos de arena, la música también forma parte importante de esa salud mental, de la fortaleza mental. Si yo te pusiera en el compromiso de que me eligieras una canción que a ti te ha cambiado la vida, ¿cuál es esa canción que te da luz en un día de tormenta? Mira, estos días a través de las redes sociales mucha gente me comentaba que el sonríe porque estás en la foto les ha ayudado muchísimo, porque estaban pasando un bache y les ha hecho sonreír porque están en un momento triste de su vida. A mí alguna vez me ha pasado el escuchar una canción, no te puedo decir en concreto alguna, pero que digas, esta canción necesito algo que me levante el ánimo. Si hoy lo he podido conseguir con esta canción, pues oye, me alegra mucho. Discazo, por cierto, que se viene ya. Esperemos que sí. Pocas semanas ya. Sonidos ochenteros, noventeros, súper pegadizos. ¿Te lo has pasado pipa haciendo este disco? Me lo he pasado muy bien, porque he trabajado con 6 productores, que ha sido una locura, porque normalmente se trabaja con uno, con dos, pero con 6, y además gente alguna muy joven, con lo cual he aprendido mucho de ellos, y me he quitado un poco de prejuicios y me han dado, pues bueno, como mucha fuerza a probar cosas nuevas. Pero creo que es un disco que la gente lo va a disfrutar, lo va a pasar bien. Hay un pequeño homenaje también a Maritrini con la canción de Una extraña en mi jardín, que creo que era una persona que se ha quedado un poco ahí olvidada y me gustaría, pues, con esa canción rendirle un pequeño homenaje. Oye, me preguntaban por nuestro directo de Instagram que no te olvidarás de Latinoamérica, que te vas a llevar el disco allí y vas a ir en directo. Por supuesto, por supuesto. La idea es ir para allá primero de promoción y luego de gira, sí, sí. Bueno, y también contáis con un compañero nuevo que es Íñigo Quintero, que sale de TikTok, donde la música se ha desnudado de nuevo y esos artistas jóvenes demuestran que la música con una guitarra, con un piano, desnuda, triunfa. ¿Ha llegado el momento de abandonar esa música prefabricada y volver a la música de verdad como la que haces tú? Bueno, yo pienso que al final me gusta pensar que todo es música, pero sobre todo el donde hay talento y carisma que pueda salir a través del TikTok, a través de las redes o como sea, que no se quede ahí escondido, con lo cual, bienvenido sea. Pues amigo, sonríe y mucho, que la música sale en la foto y va a salir feliz. Gracias, como siempre, me alegro verte, Sergio. Chao. Gracias.